Wow, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, amigos, aquí estoy al lado de el chico de las poesías. Y bueno, amigos, en este video vamos a ver cómo conseguir la Gigant Key. Ya saben que las Gigant Key sirven para matar a Obor. Tenemos la opción a que nos dropee el Gigant Club, que cuesta unos 550, 500k por allí más o menos. Y bueno, ya saben que para obtenerla tenemos que estar aquí en Barro, en la Dungeon, aquí. En la donde aunque entramos con la brasca y bla 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 y tal, ya saben, matamos a los gigantes, matamos a los gigan y ellos nos dropean las gigan key. Pero qué pasa, que en esa dungeon hay una posibilidad de 1 en 128, mientras que en el wilderness tenemos una oportunidad de 1 en 64, o sea que se nos dobla la oportunidad de que nos caiga la gigan key. Por lo tanto, sale mejor ir allá. Entonces, bueno, vamos a ir para allá. ¿Cómo vamos a ir? Vean. Igual que con el video de las Mozzikey, me llevo 3 ítems que se van a conservar en caso de que me maten los PK. Vean. Rune Scimitar, Rune Plate Body y Rune Kite Shield. Los demás ítems lo podemos perder, que serían Amuleto de Poder, Mithril Full Gen, la capa, Mithril Plate Lex, la bota y estas bambrases que me llevo, que me dan un tantico de fuerza. Bueno, vean lo que me llevo. Un teleporabarro barro, que este lo podemos usar fino porque vamos a estar más o menos como en level 20. Entonces, se puede usar el teleport de una. Estamos cerquita. Y llévense full comida por si acaso hay un pecado o algo. Pueden sobrevivir a él. Aunque yo creo que el teleport nos salva. Si no, corremos para abajo. Pues, no hay pedo. Ya que queda cerca. Bueno, amigos, ¿y a dónde vamos a ir? Vamos, vean, estamos en Barro, nos vamos por aquí. Por aquí, saltamos por aquí en el Wilderness. Vámonos, vamos por este lado. Y vamos a llegar aquí. A este cuadrito que está aquí, vean. Si no es Hunter aquí. Aquí este cuadrito. O sea, está facilito. Vamos para allá. Entonces, vamos a prender la bota. Vamos a pedirnos del chico de las poesías. Chao, Romeo. Y fuímonos. Entonces nos vamos por aquí, para acá, para aquí. Vamos a poner la cámara más lejos. Recuerden traerse su teleport porque se puede hacer de una vez, ya que estamos en level 20 más o menos quedamos. Entonces, si hay chance de teletransportarnos. Bueno, vean que llegamos. ¿Cuál es el pedo de esto, amigos? El único pedo es que hay 2 condenados gigantes nada más. Ese es el pedo. Mientras de los mozzigigan son varios por allá arriba, aquí hay 2 gigantes cagados nada más. Y bueno, vean que lo bueno de esto, que podemos ir subiendo el prayer, ya saben. Vamos a ir donde está el otro mientras sale este. Vean que el otro está aquí cerquita. Pero ¿cuál es el pedo? Que si corremos de este a aquel, nos vamos a quedar sin... Se nos va a agotar la bota. Entonces, yo creo que sale mejor quedarse matando a uno solo. Pero ustedes deciden, esas cosas ustedes. Pero en sí les digo es que el gigante, después que lo muran, tarda unos como de 15 a 17 segundos más o menos en volver a salir. Entonces pueden entretenerse agarrando el bone, dándole booty, disfruten del paisaje, la lava. No hay una florcita por aquí, de las piedras. Y... ey, tabula. Ajá, y ya salió, ven. Bueno, amigos, ¿qué más le puedo decir? Aquí solamente se quedan hasta que vean que con todo eso estoy donde sale el segundo y apenas estoy, ven que aquí se ve el level 19 del Will. Quiere decir que desde aquí mismo puedo hacer el teleport. El teleport, recuerden que siempre lo pueden hacer siempre y cuando no pases de level 20. Tienes que estar en level 20 para abajo. Pero no podemos quedar matando este de aquí. Y ven que aquí estamos en level 17. Mucho más cerca. Aquí de verdad que yo veo que es muy difícil que nos maten, ya que el PK
como es un level bajo, el level 17 del Will, tienes que tener casi tu mismo combat level. Entonces tienes más opción a sobrevivir. De paso hay árboles y todo esto para que corras para abajo, te puedes escapar. Y de paso también puedes hacer el teleport. Entonces ya es demasiado que te mueran aquí. De paso un PK que se venga a pequear aquí es porque es un tremendo muerto de hambre, porque yo no sé qué va a conseguir aquí si te vienes a pequear para acá. Y bueno amigos, vamos a ponerle pausa un momento para ver si me dan una llavecita ahí y nos vemos al rato. Y miren, primera. Vamos a ver cuánto me tarda en salir a otra. Y vean amigos, la segunda. Ya llevo dos. Vean, ya llevo tres con esta. Ya van tres. Ay, me olvidaba lo que le gusta venir con Ran. Si viene con Ran, o sea, con la flechita y el arco. Vamos a ver el otro. Es fácil. Este. Vean, sería desde aquí. Listo, desde aquí. Le dan y ya. Entonces, tiene esas Fespox sencillitos para los que se quieren venir con rango. Vean, desde aquí le podemos hacer esas Fespox. Bueno amigos, ya me vine y vean lo que sin conseguir fueron 5 gigante. Ahora con chicos las poesías aquí. Ay, mira, me suelta corazoncito, qué bello. Vean este. Ay, pero dame corazón. Miren, qué lindo. Bueno amigos, vamos a ver si le voy a dar una kill hour con esto. Así que bueno amigos, este es todo el video. Dale me gusta, suscríbete al canal. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Suscríbete. Suscríbete. Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías. Hola, ¿qué tal? Soy el Johnny de Runescape, tu fiel admirador. Y aunque no me conocías,